Trabajo en relación con el hip hop es el que es un medio libre. Yo creo que el arte es un medio libre y que el arte es una herramienta básica para manifestar lo que uno necesita, lo que uno quiere, ¿no? Yo creo que eso ha sido positivo en cuanto al desarrollo de mi obra, negativo en otras cuestiones porque sinceramente me salgo un poco de lo comercial, me salgo de los temas que la gente quiere ver, de los temas comerciales que realmente me dejen algún alguna ganancia económica, ¿no? Pero yo creo que ha podido como trascender en otro aspecto. Pues eso, ¿no? El rap es arte, el rap es libertad, el hip hop es libertad, el hip hop es conciencia. Y yo trato de manifestar en mi trabajo lo que manifiesta un rapero en su rima, ¿no? La conciencia, la libertad, la autogestión. Todo esto, este pensamiento, todas estas ideas, este proceso creativo me llevó a desarrollar un proyecto que se llama Hip Hopografías. Yo soy un artista que usa medios tradicionales, métodos tradicionales. Me gusta mucho generar imagen, hacer obra tradicional, hacer objetos. Entonces era un poco complicado ver cómo podía llevar de la mano uno con otro para tener un producto que pudiera de alguna manera quedar bien, ¿no? Quedar bien para que yo pudiera quedar satisfecho con eso. Y entonces así nace Hip Hopografías. Tuve la oportunidad de viajar a Veracruz, a Jalapa, y en comunidad con un amigo, el señor González. Él tiene un taller que se llama Periférico Press. Me facilitó como los medios que tenía a la mano y a partir de esos medios como que decidimos hacer un libro de artista que se llamara Hip Hopografías. Y Hip Hopografías es el proyecto por el cual estamos acá y es como donde utilizo la cultura del hip hop directamente para desarrollar un proyecto de arte, en este caso de gráfica, un libro de artista. Es extraño y es loco porque Hip Hopografías no es un libro en sí, pero tampoco es gráfica en sí, como que tiene ahí una mezcla de varias cosas que hacen un producto raro, pero a la vez muy interesante y único, ¿no? Es en edición,
Es una edición corta, pero también es una edición un poco larga en risografía, con mis compas de Santaller, con Pacheco y Cristina, ¿no? Y este... Y bueno, ¿no? El proyecto se desarrolla como por... Como te lo digo, ¿no? De manera autogestiva, de manera independiente, todo lo patrocino yo, toda la producción la hice yo. Pero es también, fue también para cubrir como un, una necesidad personal, ¿no? De creación. Y este... Y salió bien, afortunadamente ha tenido buena aceptación en diferentes lugares. Presenté en el Yago, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Hice la presentación oficial, hice una presentación en la Escuela Libre de Arte en Lima, Perú. Hice una presentación en Arequipa. Es interesante, ¿no? Y esas hipografías básicamente es como pasar de la rima a la imagen, ¿no? Yo consumo mucho rap underground, ¿no? A mí me gusta mucho rap consciente, me gusta el rap antaño, ¿no? Ahorita yo creo que la escena del rap está como muy amplia, hay mucha difusión, pero en cuanto a temas es un poco delicado, ¿no? Yo creo que las redes sociales son O sea, es una herramienta que se tiene que usar con mucho cuidado, ¿no? Porque te puedes quedar atrapado, es un arma de doble filo. Y ahorita el consumo, pues es un fenómeno muy cabrón, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo cosas desechables, hay gente que hace cosas para las masas, pero afortunadamente siguen vigentes muchas personas que están haciendo rap, así por el hecho de hacer conciencia, por el hecho de hacer rap. Rap por hacer rap y con la función que tiene el rap, ¿no? Con la función que han tenido en su historia y durante años, que es comunicar, es ser el medio de expresión del pueblo, ¿no? Desde la raíz, desde la libertad, desde la lucha. Y creo que que debería ser así más seguido, porque pues es una herramienta que tenemos, es un dispositivo, así como las artes también, para expresar y para estar del lado de todo el trabajo que hago tiene como inmerso eso. Tal vez no sea aparente, en el caso de hipcoperfía es aparente, porque descontextualizo una rima, hago un fragmento haciendo una frase, y la frase la reinterpreto en una imagen con construcción de elementos a partir de lo que dice la rima, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se desarrolló este proyecto, porque tiene unos tintes, independientemente de la gráfica, de la imagen, poéticos, ¿no? Y incluso muchas personas me han pensado que no tiene nada que ver con el rap, pero es eso precisamente, ¿no? O sea, tenemos una condición acerca de las cosas, tenemos prejuicios, y yo creo que los prejuicios son malos para conocer las cosas. Desafortunadamente los medios tienen mucho que ver en esto, ¿no? O sea, todos los medios comerciales, toda la publicidad se enfoca más en lo que vende y no en lo que deja, ¿no? En la conciencia. Y pues es el cáncer, ¿no? Del mundo, toda esta madre de que andan chingándonos ahí con su poder y con la economía, pero... Me llamo Miguel Sánchez Cázares, soy de Oaxaca. Mi profesión es ser artista plástico y visual. Hago pintura, grabado, dibujo, etcétera, entre otras técnicas. Toco el acordeón, hago proyectos de arte. Soy muy aficionado al boxeo también, tengo como diferentes formas de manifestar, ¿no? Mis inquietudes, pero principalmente el arte.